Hola Rotten Rulers, soy Maddie de nextlevelgirls.com. El día de hoy vamos a aprender la configuración básica de un router MikroTik para acceder a internet. ¿Cómo accede un router MikroTik a internet? Para que un router acceda a internet necesita cuatro configuraciones básicas: IP de WAN, máscara, ruta por defecto, servidores DNS. Importante: en MikroTik la dirección IP y la máscara son declaradas juntas. Ejemplo: 10.10.10.1 con prefijo de máscara /24. ¿Cómo la red de computadoras accede a internet? Para que el router dé acceso a su LAN, necesita cuatro pasos adicionales: IP de LAN, máscara, habilitar la opción Allow Remote Request en el menú de DNS y crear la regla de NAT. Escenario: ¡Hey! ¡Estoy acá! En este escenario, vamos a conectar el módem de nuestro proveedor de internet a nuestro router MikroTik. El equipo de mi proveedor entrega direccionamiento IP, ruta por defecto y servidores DNS automáticamente. Esta habilidad de entregar automáticamente los parámetros de red es denominada DHCP. Configuración. Primero, ingresamos al equipo con la herramienta Winbox. 2. Vamos a definir los nombres a la interfaz para un manejo más intuitivo de la configuración. La interfaz Ether 1 la denominaremos WAN y la interfaz Ether 2 la denominaremos LAN. Direccionamiento IP. Vamos al menú IP, DHCP cliente y vamos a agregar una regla para la interfaz WAN. Configuraremos la siguiente dirección en la interfaz LAN: 192.168.1.254/24. DNS. Habilitamos la opción Allow Remote Request. NAT. Nos vamos al menú IP Firewall en la pestaña de NAT y configuraremos que todos los paquetes que salgan por la interfaz WAN se les aplique en la acción de enmascaramiento. Configuración PC. Configuraremos una dirección IP en el mismo segmento de la red de la LAN del router. Ejemplo: 192.168.1.1. Configuramos la máscara, que para el caso del ejemplo será 255.255.255.0. Declaramos como gateway la IP LAN del router: 192.168.1.254. Agregamos el DNS server como la IP LAN del router. ¡Y wow! Tenemos internet. Si deseas más información, ve a la caja de descripción donde encontrarás recomendaciones, script de configuración y enlaces de utilidad. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y comenta para estar en contacto conmigo. Nos vemos en la siguiente clase. nextlevelgirls.com